Pero es que nuestra costumbre es que tenemos que hacerlo porque nos gusta, porque nos entretiene, señores. Si hablamos de Karol G, pues ¿por qué no vamos un momentito a ver qué puede decir Anuel en todo esto? Bueno, de esto específicamente no habla. Sin embargo, dice que no hay más oportunidades al amor. ¿Y por qué yo digo esto? Mire este mensaje que él subió en sus redes sociales donde indica: mami está viva. Ahora no voy a amar a otra mujer, solo a mi hermana y a mis dos hijas bellas también. Enamorarse es hacer un pacto con Lucifer. Al final del camino, el falso amor te va a... rompe corazones, viene pronto. Eso pues podríamos interpretar que es una canción que está haciendo como su nuevo sencillo musical. Pero señores, han escrito en las redes sociales los seguidores tirando pullita, tirando maldad. Y miren lo que dice una: si después que te metiste con Yailin y viste como todos la destruyeron, la acabaron, y tú con tus confecciones en live que habías terminado con ella, terminaste de hundirla, más debiste mantener eso en silencio. Pero eres de esos hombres que no se conforma con una sola mujer. Y no solo eso, que tampoco te protejas. Tuviste una hermosa niña, sí, pero de una noche nada más. A lo que él responde, señores, Anuel le tagueó y todo. Y dice: tú habla como si tú estabas. Ah, señores, ¿qué ustedes creen? También se me sale mi sangrecita dominicana, que ustedes saben que la llevo en este cuerpecito.